En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios de la vida, que por la acción del Espíritu Santo se encarnó en las purísimas entrañas de María Santísima y se nos ofrece como alimento en su palabra, en el pan y en el vino consagrado, esté con todos ustedes. Querida familia, nuestro Señor del Calvario, hermanos aquí presentes, hermanos en casa, tomados de la mano de la Santísima Virgen María, vamos a vivir y a celebrar juntos con fe estos sagrados misterios. Pidamos al Señor, eternamente misericordioso, purifique nuestro corazón de todo pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, pero nuestros pecados lleve a la vida eterna. Dios todopoderoso y eterno, que suscitaste al obispo San Atanasio como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos bondadoso que, alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y sirenenses, que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos,
y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Y de ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. El Señor registrará en el libro de la vida cada pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Aleluya, aleluya, aleluya.
mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Hermanos, es palabra del Señor. En nuestro camino pascual con destino a Pentecostés, sale a nuestro encuentro, hermanos aquí presentes, hermanos en casa, la Santísima Virgen María. Muy oportuno que nos tomemos de la mano de la Santísima Virgen María para que podamos llegar a Pentecostés y celebrar el don maravilloso del Espíritu Santo que viene a nosotros con sus 7 sagrados dones y sus 12 frutos. Así que, hermanos, tomémonos de la mano de la Santísima Virgen María. Mayo, mes de la Virgen. Qué gran bendición recorrer este tramo último de la Pascua tomados de la mano de la Santísima Virgen María. Le suplico, interceda por nosotros para que haga crecer nuestra fe, porque se trata, hermanos, de dar frutos. Los cristianos estamos llamados a dar frutos. Se tiene que ver y manifestar que creemos en Jesús resucitado. Y miren que en este 2 de mayo la Iglesia nos presenta la oportunidad de celebrar a San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Estamos ubicados en el siglo IV de nuestra era cristiana. Tengamos en cuenta que después del gran acontecimiento
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comenzaron a presentarse diversas herejías. Una de ellas consistió en negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Se decía, encabezados por Arrio, que Jesucristo el Señor solo era verdadero hombre, mas no verdadero Dios. Y entonces, ante esta tremendísima herejía, surge en el 325 el Concilio de Nicea, que afirma contundentemente que en nuestro Señor Jesucristo se dan las dos naturalezas, lo que se llama en cristología la unión hipostática. Es decir, Jesucristo el Señor es verdadero hombre y verdadero Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia de principios del siglo IV, fue un gran promotor de lo que estableció en primer lugar el Concilio de Nicea. Porque después, años después, surge otro concilio, el Concilio de Constantinopla. Y Nicea y Constantinopla arman, hermanos, el credo que recitamos todos los domingos, el credo que hace que confesemos que nuestro Señor es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso este credo se llama Niceno-Constantinopolitano. ¿Ven de dónde viene este credo que cuando uno estudia el catecismo de niño se dificulta memorizarlo? Pero una vez que se memoriza, jamás se olvida. Y hoy lo hacemos todavía más práctico y concreto con preguntas y respuestas. Así que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, dice el Concilio de Nicea, el Concilio de Constantinopla y después San Atanasio, es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el enviado del Padre, he dicho en otras homilías, no es cosa sencilla. No solamente se trata de comprenderlo con la razón, he insistido que se trata de aceptarlo con el corazón. Y ahí estaba, hermanos, el problema de los judíos, que en un momento dado, paso a comentar la escena evangélica, le preguntan a Jesús, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dinos si tú eres el Mesías o tenemos que esperar a otro. Dínoslo claramente. Y vean ustedes la respuesta elocuente de nuestro Señor Jesucristo. No fue un simple sí, sino que nuestro Señor Jesucristo dice, si no me creen a mí, porque yo les he dicho hasta el cansancio que soy el Mesías, el enviado del Padre, entonces los remito a mis obras. Los remito a mis obras, porque todo lo que yo hago es lo que mi Padre Celestial me manda que haga. Nada absolutamente hago por mi cuenta. Así que los remito a mis obras. Y hermanos, las obras de nuestro Señor Jesucristo nos dejan más que claro que efectivamente Él es el enviado del Padre, que padece, que muere, que resucita, que se nos presenta como el buen pastor que conoce a las ovejas y da la vida por las ovejas, y que además nos hace una maravillosa promesa que cumple en Pentecostés. Les enviaré al Paráclito, es decir, al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo
los llene de mi presencia y sus vidas se conviertan en verdaderas vidas dichosas y felices. Vayamos a las obras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los santos evangelios, es curioso, es interesante, que nos presentan los hechos, los dichos, pero sobre todo los hechos maravillosos de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros llamamos milagros, milagros. Vayamos a los milagros de nuestro Señor Jesucristo y, hermanos, como las dudas, las interrogantes y las incógnitas que pudiera haber se aclaran, se disipan, se diluyen, porque los santos evangelios nos presentan grandes milagros de nuestro Señor Jesucristo. Eso por un lado. Por otro, es muy importante tener en cuenta este principio. Donde no hay buenas obras, donde no hay buenas obras en la vida de Jesús, buenas obras y muchas buenas obras. Por eso nuestro Señor Jesucristo en ningún momento actúa con apariencias, sino con toda autenticidad. De allí que donde no hay buenas obras, se fingen buenos comportamientos. Solo se fingen, porque no son buenos comportamientos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: miren mi comportamiento, pero dedúzcanlo de las buenas obras que yo hago y que sigue haciendo entre nosotros. Por eso, la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo resumirla, hermanos? Muy sencillo, pasó entre nosotros haciendo el bien. A eso estamos llamados, hermanos, a ser verdaderos y auténticos cristianos. No se trata de que seamos cristianos que finjamos, porque muchas veces fingimos ser buenos y buenos cristianos. No se trata de fingir. Nuestro Señor nos quiere auténticos, de una sola pieza, sin doblez, porque las buenas obras, hermanos, son la mejor forma de evangelizar. Y los remito a una bellísima carta encíclica del Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi. Él decía en este bello documento, especialmente en el número 21, la mejor forma de anunciar a Jesucristo resucitado es a través del testimonio, a través de nuestras buenas obras. Y por eso muchas veces, hermanos, nos desarman, porque decimos una cosa y hacemos otra, y lo que hacemos está muy distante de lo que presentamos ser auténticos cristianos. Así que vamos a pedirle al Señor, a través de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia, camino a Pentecostés, de manifestar nuestra naturaleza cristiana de bautizados a través del testimonio de las buenas obras. Que así sea. Invoquemos a Cristo, que con su resurrección ha reanimado la esperanza de su pueblo, y digámosle: te rogamos, Señor. Señor Jesús, de cuyo costado abierto salió sangre y agua, haz de tu iglesia tu esposa inmaculada. Oremos. Pastor supremo de la iglesia, que después de tu resurrección encomendaste a Pedro, al confesarte su amor, el cuidado de tus ovejas, concede al Papa Francisco un amor ardiente y un celo apostólico. Oremos.
Tú que concediste una pesca abundante a los discípulos que pescaban en el mar, envía operarios que continúen su trabajo apostólico. Oremos. Tú que preparaste a la orilla del mar el pan y los peces para los discípulos, no permitas que nuestros hermanos mueran de hambre por culpa nuestra. Oremos. Damos gracias al Señor por los bienes concedidos a Jimena Pulido Castillo por su cumpleaños. También la acción de gracias de Briseida Durán Ortiz por su cumpleaños. La acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen de Guadalupe y a la Virgen Dolorosa de Macrina López Cuevas. Oremos. Encomendamos a nuestros enfermos. Pedimos por Evadne Ortiz López, Ciro Morales García, Celia Trinidad Vega Morales, Noel Jacome Camacho, Briseida y Jonanek Ortiz, Juan Herón Rodríguez Soto, Miriam Leticia Gutiérrez Ávila, Patricia y María Teresa López, Yiriei Escobar Ortiz, Fernando y Lulú, Cesárea García Ramírez, María de la Luz Escobar, Rodolfo García y Clara Beatriz Ortega Rodríguez. Oremos. Encomendamos a los que estamos aquí reunidos y a quienes nos acompañan desde casa. Pedimos también por las necesidades de Karime, Saraí y Alexander, Josué Texón Pérez, Rosa María García. Oramos por las familias, especialmente por la familia García y Villalobos Hernández. Oremos. Que el Señor tenga gozando de la paz eterna a nuestros seres queridos que se nos han adelantado. Oramos por el licenciado Mario de la Medina, a 2 años 8 meses, doctora Ernestina Quijano, Adela López Pacheco, Salvador Pérez, José de Jesús y Guillermina Pérez, Petra Pacheco, Mariano López, Pedro Texón Robles, Leonarda Domínguez Movis, Antonio Texón Olmos, María Isabel Robles Piedra, Lucía Movis Mendoza, Porfirio Domínguez Lara, familia Morales Vega, Noé Aguilera Mora, Alfredo Mora Gómez, Cipriano y Gabriel Mora Ramírez, María García Torres, Elpidio Aguilera Páramo, Salomón, Víctor, Celia Sabina, Salustia e Imelda Aguilera García, Celia García Solís a 1 año, licenciado Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila, Yaracet Cepeda García, Segundo García Martínez, Sachiel Ortega Sánchez, Yuya Obdulia Vega Figueiras, José de Jesús García, Ana Rosa Gutiérrez Uscanga, 13 años, María Valencia González, Ninfita Uscanga Valencia, David Uscanga Uscanga, Matilde Villa Méndez, Víctor Rafael Hernández Segovia, Carlos Cian Reséndiz, Elvira Reséndiz Martínez, Luis Reséndiz y Chante, Arturo Héctor Caballero Sandoval, Juana Edith Hernández Blanco, y oramos por todas las ánimas benditas del purgatorio. Oremos. Todo esto, Padre, y lo que sabes necesitamos, lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El que viene a mí no tendrá.
Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y ya que profesamos su misma fe incontaminada, haz que el testimonio que damos de tu verdad nos sirva para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, y es tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Jorge Carlos, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la confianza y la alegría. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Atanasio y San Rafael Guízar, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo, por el Espíritu Santo que hemos recibido, cantemos al Padre la oración que Jesús nos enseñó. Tu voluntad.
De todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Muchas gracias. En este lugar, Jesús, tú eres. Jesús, tú eres la persona más importante. En este lugar, Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió.
vez más, Jesús tú eres, Jesús tú eres la persona más importante en este lugar, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que mi vida cambió, Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que mi vida cambió. Oremos. Dios Todopoderoso, a quienes confesamos firmemente junto con San Atanasio que tu Hijo es verdadero Dios, concédenos que este sacramento nos dé vida y nos proteja siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Llevamos dos tardes con el rezo del Santo Rosario. Hoy tuvimos una asistencia muy bonita de los niños de Mati. Muchas felicidades, Mati. Mañana nuevamente a las 5 de la tarde, con ofrecimiento de flores a la Virgen Santísima, algo que ya habíamos perdido, pero lo estamos rescatando gracias al apoyo de nuestro equipo de catequistas. Saludo cordialmente a las 87 familias que nos han acompañado. Entre ellos está Pati Jácome, Yola Méndez, Lina Peña, Francisco Moreno y María Teresa López. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos desde casa. Muchas gracias a Santo Víctor por su presencia, por los cantos y alabanzas a nuestro Señor, y a Carlitos en la transmisión. Querida familia, nuestro Señor del Calvario, podemos estar en paz. Hemos celebrado el sacramento del amor. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para todos, bendecida noche. Muchas gracias. Ya recorres la vida, nunca solo estás.